Bueno, la situación de Adin realmente, bueno, sigue complicada, pero bueno, estamos en conciliación obligatoria hasta el día 13 de octubre. Hemos tenido dos audiencias y en las dos audiencias no hemos llegado a nada todavía. Sí, hemos pasado a cuartos intermedios y la próxima audiencia es este miércoles 5 de octubre, en donde creemos que, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Hemos pedido en estas dos audiencias que se presente o el dueño o alguien responsable de la empresa para poder, digamos, concretar y el diálogo. Nosotros hasta el momento, en estas dos audiencias que han pasado, hemos tenido diálogo con el abogado, pero nunca llegamos a nada por el hecho de que el abogado nunca dice que sabe nada con respecto al tema productivo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a esperar, obviamente, que esta audiencia del próximo 5 de octubre se presente alguien de la empresa responsable para tratar de empezar a conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Esta conciliación, recuerdo, dura hasta el 13 de octubre. Bueno, la verdad que es preocupante. Nosotros veníamos advirtiendo de que no estaba reflejado en la ciudad, pero hoy te puedo decir que sí. Ya estamos viendo el reflejo de la crisis que se ve a nivel del país, lo estamos sintiendo y mucho en Arroyito y bueno, y creo que estos meses se va a sentir mucho más, hay impactos importantes, como te estaba diciendo, el tema de Adin, de los despidos, que no tienen trabajo, estamos con algunas situaciones en los fazones que trabajan para Arcor, muy complicada, también estamos ahí con un despido que obviamente estamos viendo cómo resolver eso. Y el tema principal, obviamente, que también es preocupante y que va a ser un impacto muy grande para la sociedad de Arroyito, es el tema de los eventuales que comúnmente y hace muchos años se vienen tomando eventuales. Variaban los eventuales para cubrir vacaciones, siempre estábamos hablando de 100 a 110, 120 trabajadores, depende de la situación, depende de la producción que había, para cubrir las vacaciones de los trabajadores que obviamente están en planta permanente. Hoy la situación es muy complicada, solamente algunos sectores van a tomar eventuales para cubrir vacaciones y los sectores más grandes se van a cubrir con la gente que tienen, en algunos sectores han adelantado vacaciones y bueno, la situación es muy complicada. El impacto de la sociedad va a ser muy grande, siempre para esta época había chicos que obviamente la mayoría eran jóvenes, que entraban a trabajar en la empresa por 6 meses, hacían esta situación. Bueno, ese impacto económico que causaba esa situación, la ciudad no lo va a tener este año, va a ser mucho menor, va a ser mínimo. Estamos hablando de impacto significativo, de casi 1 millón de pesos en sueldo que por 6 meses estaba y también provocaba la situación de que quedaban gente en planta permanente. Bueno, hoy esa situación, hasta el momento, hasta la fecha de hoy, no se la está viendo, no lo van a concretar, se van a arreglar en Arcor con la gente que está allá, así que bueno, por eso ya estamos diciendo, a nosotros ya nos está afectando y realmente es preocupante.